Sí, 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 banda, aquí estamos y no nos vamos. Esta es una pequeña muestra del trabajo realizado durante el proyecto del mural urbano para la creación de nuestro espacio de la libertad de expresión. Pues creo que las expectativas fueron mejores de las que creía. Igual influyó que al principio pues nos decían como, pues los chicos son difíciles, tal vez no accedan a trabajar, pero pues una vez que empezó el proyecto y empezó a desarrollarse lo que es el mural, pues ya todos los chicos se integraron, no hubo como ningún rechazo por parte de ellos. La convivencia ha sido buena, el proyecto ha surgido bien y los chavos pues se ve que les gusta porque han participado en él. Creo que estos chavos, al saber que hay estas herramientas, lo toman. Y pues, el mural es un ejemplo. Cuando se han integrando al taller también es un ejemplo, ¿no? De que lo hacen, se liberan, se ríen, gritan, se mueven, se estiran, se caen y se levantan. Rompe la dinámica de lo que es su vida cotidiana, ¿no? Salir del dormitorio y encontrar un espacio a donde ellos puedan expresarse, pues ha sido también muy alentador y, como les decía, ¿no?, un proceso de aprendizaje para mí. Yo he aprendido mucho de ellos. Más allá de un regaño y más allá de todo, creo que ellos necesitan justo como alguien que se involucre con ellos y despertarles su creatividad. Vi que todo el mundo estaba buscando como un medio de expresión, un medio de decir algo, de decir estoy aquí, o sea, no solamente ocupo una celda, no solamente... O sea, si ya están aquí, que sientan parte de este lugar, no solamente que sea como una cárcel, sino que sí sea un lugar donde puedan ellos habitar, ¿no? El periodo que les toca estar. Y si lo podemos hacer más agradable con todo esto, pues mucho mejor. Y aquí, como lo dijo un chavo, ¿no?, lo mejor de aquí es que puedo cerrar los ojos y olvidarme un ratito de quién fui, o quién soy, o quién seré. Pues que sepan que pueden agarrar esa vía, ¿no?, para cuando salgan de aquí, que sepan que la cultura, y en este caso el mural, la pintura o el canto,
pues que sepan que tienen ahí una fuente también de inspiración. Muchos no saben pintar o no les interesaba, y hacer que se interesen, hacer que les guste y hacer que participen, creo que es un buen resultado de este proyecto. Este es un cráneo apache que representa la corre. De este lado tenemos un árbol que representa la fortaleza, crecimiento y lo natural. De ahí nos vamos con el cielo y el mar, que es la libertad. Salen unos tentáculos que representan todas las manos que participaron. Luego viene otro cráneo con un quetzalcóatl que se lo está devorando, el cual representa el triunfo de la vida sobre la muerte. De aquí partimos a lo cósmico. No porque sean extraterrestres, no le van a caer de estos laredos. El encuentro con el cosmos es el encuentro con todos, y por eso pintamos con inspiración a la Santa Muerte, porque ella protege a la banda de la corre, y con esta oración se la dedicamos con amor a nuestra madrina que nos cuida día y noche. Experiencia, ningún aprende de las historias ajenas, de las historias ajenas.